Bueno, todos los panelistas y todos los presentadores han eh, enriquecido mucho la discusión y la, acerca de las tensiones que hay entre los distintos eh, objetivos de desarrollo sostenible. Es indudable que hay unos vínculos cruzados entre los temas de salud, los temas migratorios, los temas de eh, producción agropecuaria o minera o de desarrollo de infraestructura que no hemos sabido resolver y probablemente... La clave del debate para los próximos años tiene que ver es con la reconstrucción de esos vínculos desde el punto de vista de la política. La comunidad colombiana en el exterior es fundamental para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible porque tienen la oportunidad de percibir lo que está sucediendo a escala global tienen la oportunidad de entender lo que significa la construcción de sostenibilidad en distintos niveles y cómo hay conflictos entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global que desde cada uno de nuestros países, desde Colombia y las regiones, no son perceptibles y no se entienden fácilmente. La presencia de representantes de comunidades locales, creo que la diversidad de perspectivas que las comunidades locales aportan a la conferencia es muy muy importante porque permiten entender perspectivas que a veces desde fuera y en la distancia no son fáciles de eh, entender. Bueno, creo que estamos muy atrasados. Los objetivos de desarrollo sostenible como muchas de las políticas eh, ambientales o de, de construcción de equidad y sostenibilidad en general tienden a ser muy retóricas. Eh, tenemos una respuesta políticamente correcta a todos los retos globales, pero en la práctica y en eh, el esquema de inversiones y de construcción eh, institucional es muy lento lo que va sucediendo.